Bienvenidos, estamos otra vez aquí en nuestro habitual, a ver qué yo tengo aquí, en nuestro habitual Chisme Geek, en este famoso Chisme Geek en el que nosotros siempre nos ponemos a charlar acerca de un montón de cositas con respecto pues a lo de nuestro mundillo, así mientras nos ponemos a armar las navecitas. Bienvenidos otra vez. Quisiera empezar
nuestra transmisión de hoy, haciendo una lectura. Entonces, les voy a... Mientras voy saludando a la gente que se va conectando, voy a buscar la página. Listo. Entonces, la idea es hacer una pequeña lectura siempre. Sí, lo encuentro por aquí, si no lo abro por otro lado. Bueno, entonces mientras tanto voy saludando a la gente que se va uniendo a nuestra transmisión. Pues bueno, hoy van a haber dos temas. Les voy a plantear entonces de qué va a tratar nuestro programa de hoy. Nuestro programa de hoy se va a centrar en nuestra querida nave Orca. Vamos a seguirle puliendo detallitos. Uy, esto está suelto. Bueno, pero para eso lo que hay es material para pegar esto y de paso dejarlo bien como debe ser. Vamos a preparar a nuestra nave Orca y en la segunda parte vamos a ver cómo empezamos con esta nave, con la nave interplanetaria, a ver qué tal. Lo que quiero hacer es hacer una lectura y ya voy a llegar. Sí, señor. Sí, aquí está. Espérate a ver. Algo pasó, no alcancé a ver. Bueno, de todas maneras vamos a saludar. Saludamos a la gente que se está conectando. Listo, lo tengo. Entonces, voy a hacer una lectura. Dice así. Uy, tengo dos nuevos likes por ahí. Bueno, esperemos que sea gente que se vaya a conectar. Entonces lo que voy a hacer es una lectura de las historias de Alfrus alrededor de la galaxia para empezar nuestro programa. Entonces, espero que les guste mucho. Esta fue la primera vez que se posteó las historias de Alfrus. Y es un dibujo mío, pues bueno, pues fue el 10 de julio del 2. No, espere, no, 10 no, no puede ser. Es más viejo. Esto es más viejo, pero bueno. Les voy a averiguar después cuándo fue. Hace 65 semanas, eso quiere decir que 52. Eso creo que fue. Yo creo que fue a principios de 2020 o a finales de 2019 que empezamos con los posts de Alfrus. Entonces siempre les voy a leer la introducción. Y bueno, yo creo que podría estar compartiéndoles el post. Ahí está, sí. A compartírselos, ¿listo? Entonces aquí está. A compartírselos y ahorita lo quito. Esta fue la imagen que yo hice para aquel entonces. Voy a leer entonces el primer cuento de Alfrus y una pequeña reflexión de por qué lo escribí. Y bueno, pues el dibujo es mío, es así todo sencillito, todo simple. Y ya van a ver por qué esta aureola en forma de triángulo. O triangulola, bueno, como se llame. Entonces dice así. Debes descifrar la naturaleza humana. Esa es tu misión. Llevo en mi mente el encargo del maestro, el cual he aprendido a disfrutar con los años galácticos. Un segundo, le bajo esto. Eso.
Soy Alfrus, un freteano, y más que una planta me siento como una semilla vagando por la galaxia sin echar raíces. Tal vez algún día lo haga. Como Senchi, viajo fuera de mi hogar, y qué mejor que una nave de abastecimiento para la diáspora humana. Así puedo aprender de ellos. Esta es una de aquellas veces. Así empiezan siempre todos los cuentos. Este se llama Paradigma. Son microcuentos, ¿no? Dice: la tripulación y yo estábamos alarmados cuando llegamos a aquella pequeña estación asteroidal. La atmósfera dentro del lugar era puro dióxido de carbono. El oxígeno y el nitrógeno eran mínimos. Cuando temimos lo peor, nos asustaron sus preocupantes. Cuando temimos lo peor, nos asustaron sus ocupantes saludando como si nada. Nos miraron con lástima. Dijeron que nuestros instrumentos estaban mal mientras tomaban bocanadas de CO2, que revisaban los indicadores todo el tiempo y que la evidencia mostraba que tenían razón. Yo, como Senchi, sabía bien del poder de la mente, en asocio con el chi, les sugerí esa posibilidad y volvieron a compadecerse. Decían que se basaban en los hechos verificables. Cuando vieron que la tripulación de la nave se sofocaba al desactivar el campo de fuerza de sus cinturones, tampoco se alarmaron. Con un rastreo simple de instrumentos mostraron que el metabolismo de los humanos de la nave era el alterado. Ahí estaba la evidencia y para comprobarlo hicieron el proceso 4 veces con todos los humanos de la tripulación en diferentes condiciones. Parecía complacerles tener la razón, como una posesión recelosamente resguardada. Después de dejar los suministros e irnos, la ingeniera de la nave nos contó que revisó los instrumentos de la estación. Se descalibraron completamente desde hacía 100 años Galaxy Media Time, y la CA de la estación o la computadora de la estación tampoco sabía, pero recordó mis palabras y no los cambió. Ese fue el primer cuentico y la idea es que entonces, de aquí a un tiempo, voy leyendo los cuentos de Alfrus. Los vamos compartiendo aquí en... Oiga, pero yo sí seré... Ah, no, sí es este. Porque no se ve ahora. Bueno, no importa. Ahí lo leí. Entonces la idea es, los vamos leyendo, uno por cada transmisión, ¿listo? La idea es, de aquí a un tiempo, publicar la antología de todos los cuentos de Alfrus, porque no se han terminado de publicar todos por Instagram, pero no es que falten muchos. Lo que pasa es que siempre el gran problema, o digamos el gran impedimento, siempre ha sido la cuestión de... Pero yo hago una cosa aquí. Ah, no, esto es de acá. El problema siempre ha sido la cuestión del... Mucho mejor. La cuestión del dibujo, ¿no? Porque siempre me han colaborado mucho, sobre todo Shaman es el que me ha estado colaborando con los dibujos, que son los que se justifican que se publique en Instagram. Pero él ha estado muy ocupado con unos proyectos muy bacanos que ya les contaremos en su debido momento. Y pues bueno, pues hay que también ser comprensivos en ese sentido. Entonces, pues mientras él sale de, digamos, de todos esos deberes y de todos esos chicharrones, por decirlo de alguna manera, entonces, mientras sale de eso, entonces pues yo voy ya en la medida de mis posibilidades pues también dibujar estas entradas de la historia de Alfrus recorriendo la galaxia y tratando de entender a los humanos. Aquí el cuento trata de eso, ¿no? De unos seres humanos de una estación espacial que poco a poco empezaron a respirar CO2 y no a respirar oxígeno y ni se dieron cuenta a qué hora. Entonces, de cómo el ser humano es más un ser de costumbres que de hechos verificables y de este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, son parte de los microcuentos que se me ocurren ahí. También pues para no perder el ritmo de escritura, ¿cierto? Entonces, bueno, pues vamos a empezar ahora sí con el chisme geek. Mientras me voy alistando, ¿listo? Bueno, entonces... A ver, ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Bueno, estoy yo solito, pero esto queda grabado, ¿listo? Eso es lo de menos. La idea es que, pues, de todas maneras en YouTube se va... Hay vistas en YouTube. Es una cosa que
no jamás pensaría. Esa es la otra. Pues como todos andamos tan ocupados en tanta vaina, pues yo tengo estoy dictando mis clases, Shaman también está dictando sus clases y está pues con este proyecto de una convocatoria que se ganó con un grupo, y eso también lo sabrán muy pronto. Pues bueno, eso es algo que bueno, anda uno en mil vainas. Entonces, pues bueno. También estamos con unas cuestiones también de charlas y conversatorios muy bacanos. Entonces esperamos que sea el agrado de las personas. Pero eso, pues bueno, eso es más por parte de donde estoy trabajando, que es en la Corporación Universitaria UNITEC, donde dicto mis clases. Y pues bueno, para, digamos, dedicarme un poco a las cosas mías, pues está esta transmisión, que esta transmisión afortunadamente ya tiene una buena base de seguidores, pero la idea es que a través de la constancia y a través del trabajo muy juicioso todas las semanas de hacer la transmisión, pues entonces vaya agarrando fuerza. Además que creo que soy el único que hace estas vainas. Creo que soy el único que hace estas cosas. De resto, ustedes pueden encontrar miles de Twitchers que transmiten videojuegos. Pues digamos que eso es como... Esa es la gran afición contemporánea, ¿no? Los videojuegos, y contra eso competir es muy complicado. Pero bueno, digamos que lo que estoy intentando es ofrecer algo diferente y que sí tenga relación con Galaxy Sentinel, si es esto. Bueno, pues aparte de esto también está... las mesas, ¿no? Las mesas presenciales. La idea es que el 30 de octubre vamos a tener la tercera sesión de un tour por Calebran. Entonces a ver qué le pasa a nuestros personajes en estas aventuras, que eso sí ha tenido una recepción bien interesante. Pues no es crítica al rol, pero es trabajo honesto, por decirlo de una manera un poco chistosa. Bueno, entonces voy a empezar por corregir la pegada de esta silicona de acá. Bien, y mientras arranco con esto, ya dejamos estas naves en su... las dejamos en otro lado. Esta también por ahora se va. Dejémosla por aquí. Y nos vamos con la ventana principal. Muy bien. Listo. Entonces, a calentar la silicona. Entonces sí, bueno, el primero de los temas pues es el sofá, ¿no? La cuestión con el sofá es que es muy diferente este año, porque yo voy a hacer algo que siempre he hecho en cuanto a medio de comunicación estoy yo, y es hacer una gran aclaración acerca de lo que es el software. Mucha gente cree que el software es una convención, y no es una convención. Mucha gente cree que el software es una feria exposición, y tampoco es una feria exposición. Lo que pasa es que nosotros estábamos primero acostumbrados sobre todo a las ferias exposiciones, porque eso es lo que ha manejado por ferias todos estos años, ¿no? Los años que lleva de existencia, no sé, 40, 50 años que lleva la por ferias como de existencia. Entonces siempre se ha manejado el concepto de feria exposición, y es algo viejo, algo realmente viejo. Pues no es tan viejo como las ferias mundiales, que vienen desde finales del siglo XIX, pero sí es algo viejo. Y las ferias exposiciones es para reunir en un solo lugar una vitrina comercial gigantesca, y he leído muchos artículos al respecto, y realmente ese modelo, digamos, no es que solamente la pandemia le haya dado un golpe bastante fuerte, sino que
es el concepto de SOFA, porque SOFA no quiso ser una feria exposición, porque pues para eso ya hay ferias, digo yo. Tampoco es una Comic Con, tampoco es una convención, porque de hecho ya Comic Con Bogotá existe. Y una Comic Con es una vaina diferente. Resulta que se supone, como su nombre lo dice, es una especie de encuentro acerca de ver todo lo más actualizado acerca del mundo del cómic. Eso es lo irónico, ¿no? Comic Con, cómic. Pero lo han convertido en un encuentro geek. Se supone que es un encuentro acerca de la industria del cómic, pero entonces ahora uno se pone a mirar la industria del cómic ahorita en estos últimos años en que se ha convertido, ¿no? Es una cuestión sumamente ambivalente. Es algo que estoy aquí trabajando sin guantes, pero es que estoy haciendo esto mientras calienta la silicona, pues como para ponerme a hacer algo mientras voy echando rollo con ustedes. Entonces, la industria del cómic diría yo que está en un proceso muy fuerte de transformación, así como lo ha estado la industria del cine en los últimos años también. Mire, la industria del cine ha sufrido muchísimos cambios, y no solamente por la pandemia, sino también por el factor streaming, ¿no? Que a estas realmente plataformas se les llama es plataformas de VOD o Video On Demand. Video On Demand, pues que como su nombre lo indica, es lo que usted quiere ver. Y asimismo el cómic ha sufrido muchas transformaciones, y la más fuerte de esas ha sido el cómic digital. Entonces, pues usted, ¿para qué va a una convención si ya existe el cómic digital? Bueno, uno podría decir, bueno, pues ahí encuentro al autor del cómic digital que a mí me gusta. Pero resulta que otros medios de comunicación han estado, digamos, ocupando el espacio de la Comic Con en diferentes aspectos. Por ejemplo, en la Comic Con de San Diego se estaba aprovechando a hacer como la especie, digamos, de convención geek. Por excelencia, la Comic Con de San Diego, más allá de ser una convención acerca de cómics, se convirtió sí en la convención geek, y ahí es donde se lanzaban todos los estrenos, ¿no? Muchos de los 10 años del universo cinematográfico de Marvel tuvo éxito por los eventos que se hacían de la Comic Con de San Diego. Cosas tan interesantes como el lanzamiento de Dark Knight, la película con Heath Ledger, la de Batman, digamos que tuvo uno de los de las promociones de realidad alterna más interesantes, que se llama una campaña que se llamó Why So Serious, y la Comic Con de San Diego fue la plataforma para hacerlo. Esto me salió, esto lo pegué más rápido, ya lo voy cogiendo el tiro a esto. Listo. Entonces, es una convención como tal. ¿En qué consiste una convención si lo miramos desde el punto de vista de la explicación del diccionario? Una convención es un evento donde se reúne todo lo más importante del gremio o del sector. ¡Ay, sí, esa! Buenas y santas, ¿cómo me le va? Su merced, un gusto verla. Yo tenía que pegar esto. ¡Ay, Dios! ¿Será que la logró con la silicona? No sé si la logró con la silicona. Porque el Piracurú, que se llama es Piracurú, hay que pegarle la ventanita. Ahí está. Entonces está hablando que una convención es eso, es el lugar donde se reúne lo más actualizado y lo más selecto acerca del gremio. Y si hablamos de Comic Con, pues como su nombre lo indica, es donde se reúne todo lo mejor del cómic, pues para ver en qué está la industria en ese momento. Digamos que es como cuando hay una convención de tatuadores, entonces pues de qué se va a hablar, pues de tatuar. Una convención de, no sé, pues eso tiene otro nombre cuando son médicos, o por lo menos una convención, una reunión acerca de ciencia, tecnología, de lo que sea, es una cuestión muy especializada. Entonces, en ese sentido, pues vuelve y juega, ya existe la Comic Con Bogotá, ya existe, no, dejemos que se caliente un poquito más esta vaina. Comic Con Medellín. Se entiende qué es, ¿no? Pues ahí, digamos, grandes artistas que pertenecen a cosas muy geek han tomado, digamos, mucho protagonismo en algo que en un principio, en la década de los 80 y finales de los 70, era una convención muy nerd, de hecho.
ahora no, se le, no me gustaría decirle tanto geek, porque pues geek, digamos que pues es una cuestión que pues es más de moda ahorita. Y que pues tiene una connotación mucho más, no mainstream, sino más agradable. En aquel entonces esas convenciones eran nerds, eran convenciones muy ñoñas, muy, muy ñoñas, donde uno veía solo los manes de gafas gordos, así como el de los Simpson o como La Venganza de los Nerds. Esos eran los que uno veía en una Comic Con. Y era eso, mirar cómics. Y los que hacían los paneles eran los artistas del cómic. Que puede que todavía lo hagan, pero no resulta que esos no son los paneles más importantes, sino los de los de las series de televisión de grandes franquicias, los de las grandes películas. Por ejemplo, Iván Marín, pues ha estado compartiendo imágenes en su Instagram y está feliz porque cumplió su sueño de niño de ir a una convención. Entonces fue a la Comic Con de Nueva York, y se tomó fotos con el protagonista de Homelander, pues el que hace Homelander, ¿no? Digo, The Boys, es que se llama la o sea, no la voz, sino The Boys de chicos, ¿no? Que es esta serie de toda la serie de Amazon Prime, que si hay alguno por aquí despistado de que no sabe de qué trata, pues Homelander es una especie, digamos, de Superman muy malvado y muy haciendo lo que se le da la real gana, y una cosa muy entonces resulta que pues es como de estas series de superhéroes que son más como para adultos. Entonces resulta que allá ya fue y se tomó foto con este man, también pues con muchos artistas del cómic, porque el man, pues no hay que negarlo, le gusta mucho el cómic. Y por ahí le escribí porque lo vi que se tomó una foto con uno de mis una de las personas que yo más admiro en este mundo, y ahí sí le dije: usted es muy afortunado en esta vida, no friegue. Que se tomó foto con el gran William Shatner, con el gran Bill Shatner, esto se me volvió una melcocha horrible. ¿Saben qué? Olvídenlo. Aborten la misión. Estos pedazos sí quedaron chéveres, pero es que la silicona se... ¿Saben qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esta pegada es muy delicada, porque es una parte muy chiquita. Bueno, lo bueno es que la silicona no me retira la pintura, pero es delicada porque es una pieza muy pequeña y es transparente. Y si yo lo pego con el pegante este químico que se conoce aquí como Super Bonder, entonces pues eso genera unos vapores que no es que hagan daño, bueno, sí puede que hagan daño, pero es que el problema es que esos vapores pueden generar que la pieza se manche. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero aquí la puntica está manchada. Sí, ahí se ve la puntica manchada. Esta puntica se manchó del vidrio. Entonces pues yo creo que voy a intentarlo pegar con Super Bonder, pero voy a usar unas dosis muy pequeñas. Entonces saben que va a apagar la pistola otra vez. ¡Oh! Esos pegotes de la silicona es una cosa que no me gusta. Y eso que esto es el chiquito, el grande es otra cosa. Entonces bueno, William Shatner no tiene mucho que ver con el cómic, pero pues se dieron cuenta que la industria del entretenimiento pues puede ser, digamos, una expansión del universo de la industria del cómic. Entonces ya no es una cuestión tan especializada, pero igual le siguen diciendo convención. Entonces, ¿qué tenemos? Una feria exposición que no tiene nada que ver con lo que es SOFA, y tenemos una convención que tampoco tiene nada que ver con SOFA. Ahora, ¿cuál es la cuestión con SOFA? ¿Cuál es el rollo, pues? ¿Cuál es el guacaqueo con SOFA? Lo que pasa es que ellos tienen otro tipo de concepto, porque los de Click on Design sobre todo son diseñadores industriales, una profesión que yo creo que me hubiera metido en esa, si hubiera asumido mi vida de otra manera y si supiera que el diseño industrial era eso, yo creo que me hubiera metido a ser diseñador industrial. Pero bueno, me metí en el cine. Entonces resulta que ellos, como diseñadores industriales, también vieron esa posibilidad del diseño dentro de un evento ferial, un evento dentro de una feria. Y SOFA lo concibieron como una idea nueva, como una idea diferente, y es algo que no, pero si esto tiene, toca hacerle unas correcciones de pintura a esto. Saben que lo voy a hacer ya mismo.
porque aquí tengo el color normal. Entonces, ellos quisieron innovar en cuanto a lo que es un evento ferial y sacaron SOFA. Entonces, SOFA no es ni convención ni feria exposición. Entonces, ¿qué es SOFA? Ya les voy a explicar qué es SOFA. Mientras traigo la pintura roja y el pegante. Entonces, ¿qué es SOFA? Bueno. SOFA, como su nombre lo indica, es Salón del Ocio y la Fantasía. Entonces, ¿en qué consiste un salón? Un salón es una muestra. Eso es un salón. Un salón es una muestra, como el Salón Nacional de Artistas, ¿no? Un Salón Nacional de Artistas, ¿en qué consiste? Se hace una convocatoria dentro de los artistas plásticos del país y el salón es en mostrar lo más destacado del arte, de las artes plásticas en Colombia, por eso se llama Salón Nacional de Artistas. En el caso del Salón del Ocio y la Fantasía, pues no es una cosa pues como de tanta, digamos que no es una cosa tan de concurso, sino es tratar de reunir en un solo lugar todo lo que se está haciendo en el país, ojo, en el país, todo lo que se está haciendo en el país alrededor del ocio y la fantasía y la industria creativa alrededor del tiempo libre. Entonces eso ya nos cambia completamente el panorama. Ya ahora dice, ah, ok, sí. Y hay mucha gente que no, teniendo el nombre, sabiendo de que, cómo se llama SOFA, qué quiere decir SOFA, Salón del Ocio y la Fantasía, entonces le dice que espera que sea como una convención o como una feria exposición. ¿Que tiene aspectos de convención? Sí. ¿Tiene aspectos de feria exposición? Sí. Pero no es ni lo uno ni lo otro, es un salón. ¿Y saben qué es lo más chistoso y lo que a mí a veces me choca muchísimo? Que su aspecto más importante siendo salón, Salón del Ocio y la Fantasía, la gente solo recuerde su parte de convención y su parte de feria. ¿Cuál es la parte de su convención? Por ejemplo, los cosplayers, esa parte es convención. Porque si algo tiene SOFA, es una convención de cosplayer. Sí, claro, una convención de cosplayers. Pues si el WCC... ¿Qué? El World Cosplay Cup, World Cosplay Tour, bueno, el WTC creo que se llama, que es mejor dicho el evento más grande pues de cosplay, que es el de Japón y este tipo de cosas, pues ellos ya confían en SOFA pues para que ellos tengan el representante de Colombia, ¿no? Para las eliminatorias del mundial allá en Japón y uff, tremendo y bueno. Pero SOFA no es solo cosplay. Digamos que es una de sus características más vistosas. Pero eso no es solo SOFA. Lo de convención que tiene es que llaman a charlar a un cosplayer y a un artista de doblaje. Porque los de Click on Design dijeron por mucho tiempo que pues el SOFA simplemente fue una excusa para atraer a esta... Ay, siempre se me olvida la que hace de... La que hace la voz de Bombón. Cristina Hernández, que era una excusa para traer a Cristina Hernández porque ellos la admiran mucho y ta ta ta. Y ella ya ha venido varias veces y a veces viene pues no solamente de paseo y es una gran amiga de ellos y pues chévere, chévere porque es un sueño cumplido. Yo ya no puedo hacer un evento alrededor de como excusa para traer a William Shatner porque pues él ya está muy cucho, ya tiene más de 90 años. Y bueno, entonces pues yo ya me fregué por ese lado. A lo que voy es que
Ese es el aspecto de convención que tiene Sofa. Y hay artistas o hay invitados que otras personas cercanas a Sofa, pero que no son de la organización, también hacen. Por ejemplo, a Randall Post, R.K. Post, el famoso dibujante de las cartas de Magic, él estuvo y lo trajo otra gente. Por ejemplo, estuvo Daniel Pesina. Daniel Pesina, que es el famosísimo actor de las dos primeras entregas de videojuegos de Mortal Kombat, él estuvo en el Sofa 2018, me parece. Entonces, pues, esa es la parte de convención. ¿Quién más anda por ahí? Un saludo a H. Halneck, Ice Wizards, y si Yesa, que anda por ahí, Audicia. Audicia, ¿será quien pienso que es? Bueno, un saludo. Entonces, digamos que si tiene esos aspectos que se han dado de alguna manera dentro de Sofa, pero Sofa principalmente es la vitrina donde se muestra en un solo lugar, en un solo momento y en un solo espacio todo lo destacado con respecto a la industria del ocio, la fantasía, el tiempo libre de Colombia. Es la oportunidad donde los que nosotros los que hacemos cosas, lo digo nosotros por lo de Galaxy, ¿no? Los que hacemos cosas que tienen que ver con ese mundo, podemos mostrar. Esa es nuestra convención. ¿Y cómo mostramos eso? Haciendo actividades. Las actividades son el 80% de Sofa. Y la gente en todos estos años nunca las veía. O hacía las actividades, pero pensaba que una convención es eso. Y una convención no es eso. Por eso cuando empezó Comic-Con Bogotá, ellos se pegaban, la gente, pues el común de la gente se pega a la confundida de este siglo, porque pues ellos creían que una convención era como un Sofa. Entonces es una cosa que, ay Dios mío, a mí me hace rascar muchísimo la cabeza, porque como puse en Facebook esta mañana o ayer, puse que cuando quieres sonar interesante o cuando quieres llamar la atención, entonces sales con el cuento que sale mucha gente todos los años. Ay, Sofa, cada vez la boleta es más cara y eso solamente tiendas y cosplay. Empezando que están denigrando de la gente que hace cosplay y que vaya y se prepara todo el año para ir a Sofa. Y que sale con esas cosas tan espectaculares, con esos trajes tan alucinantes. Que no es por nada, pero a mí me gustan mucho pues estos trajes de fantasía que son de diseño propio. O cuando rompen con el molde del personaje al cual están haciéndole la parte de costume. Me encanta cuando salen con cosas locas, con cosas muy novedosas. Pero bueno, volviendo al punto, la gente del común jura que Sofa es eso, ¿no? Que es un montón de cosplayers y tiendas. Y este año, cuando no hay actividades, entonces pues sí se sienten como descolocados y no saben por qué. Y es sencillamente porque esas actividades, que para ellos eran parte del paisaje, pero que son la característica fundamental y diferenciadora de Sofa. El gran diferencial de Sofa son sus actividades. Entonces, como ahora no están, por cuestiones de la pandemia y cuestiones de seguridad sanitaria, entonces ahora sí la extrañan. Dicen, esto es, Sofa no va a ser lo mismo, pero no sabemos por qué. No saben por qué, porque nunca supieron entender Sofa. Entonces digamos que esto, no sé si decirle queja, puede ser que me esté quejando. ¿De qué me estoy quejando? Me estoy quejando es que existe un espacio único en Latinoamérica o en América. ¿Por qué no decirlo? Un espacio único en el mundo donde se habla acerca de un salón. Y es que este salón lo que hace es apoyar la industria creativa nacional. Yo, como ustedes muy bien saben, yo soy graduado en una maestría de diseño en industrias creativas y culturales. Y Sofa es un fenómeno muy, muy, muy interesante.
Porque ¿qué otro lugar es así o qué otro evento es así en el mundo? Hay uno que es similar, pero no es igual, que se llama PAX. No sabría exactamente cómo traducir PAX, pero es un evento más enfocado hacia los juegos independientes, sean videojuegos o sean juegos de mesa. El de los juegos de mesa se llama PAX Unplugged. Y es muy chévere y es muy interesante y es hecho por geeks para geeks. Pero geeks de juegos de mesa y juegos de video. Que este surgió como una alternativa al E3. Porque el E3 o el Electronic Entertainment Expo se terminó convirtiendo en una cuestión muy de inversionistas, muy exclusiva, y el común de la gente ya no podía asistir a eso. El E3, entonces frente a esa exclusión, ahí sí, por eso la palabra exclusiva no me gusta usarla mucho, esa exclusión que llevó a cabo el E3 de la gente del común, entonces pues esta gente del común armó su propia convención con juegos de azar y mujerzuelas. Bueno, olviden lo de las mujerzuelas y olviden lo del azar y dejen los juegos. Entonces ellos hicieron este que es PAX, y PAX se está agarrando, inclusive ni siquiera la pandemia lo detuvo. PAX es uno de los eventos de juegos más interesantes del mundo y supo ser novedoso, así como SOFA lo ha sido. Lo que pasa es que SOFA, como es salón del ocio y la fantasía, esa parte del ocio abarca muchísimas cosas. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que en las versiones anteriores del SOFA había un cuadrilátero de lucha libre y los luchadores colombianos que tienen pues su liga de lucha libre aquí en Bogotá le enseñaban a usted a pelear lucha libre y usted se sentía pues como el super luchador y todas estas vainas, y pues podía verlos a ellos también pues combatiendo así como cualquier evento de lucha libre, o podía ver a las chicas de rolling derby con ese deporte tan interesante, o también tantas cosas. O sea, esto se volvió a despegar, pero qué diablos. Se contaban más de 200, aproximadamente, siendo muy preciso, por ahí para el 2019 eran unas más o menos 250 actividades. O sea, usted no le alcanzaba para todo el SOFA para probar. Se había llegado a ese punto, ¿no? Que usted iba a SOFA exclusivamente a vivir o a probar ciertas cosas. Así como yo en el 2019... Y en el 2018 pues estuve coordinando el área de juegos de mesa que se llamaba SOFA Hobby Center. Que pues es un nombre que era muy provisional, pero pues no hubo de otro. Tocó dejarlo SOFA Hobby Center porque si alguno tiene un nombre más bacano para ponerle a eso para el 2022, pues me dice. Y pues sí. Entonces resulta que volvemos a la cuestión curiosa, ¿no? De que la gente, como ya no tiene actividades, entonces siente que el SOFA es descafeinado. Y lo más complicado del asunto es que si no se apoya a SOFA en estos momentos, entonces pues cómo, con qué esa luz va a llegar al 2022. Sí, es como las universidades, la gente que aplazó las clases en universidades, pues lo único que provocó es que estuvo a punto de hacer quebrar la universidad en la que estaba estudiando por no asistir a las clases virtuales. Entonces es lo mismo, al no reconocer, chistoso porque no reconocían la importancia de las actividades de SOFA, pero ahora que no hay actividades por las cuestiones de los protocolos de bioseguridad, entonces quedaron pues viendo un chispero. Es una cosa muy curiosa. Yo solo espero que a SOFA le vaya muy bien este año, este fin de semana, este puente, que le vaya excelente. Yo voy a asistir pues como, yo creo que es la primera vez que voy a asistir como público, pues ir allá a mirar un rato cómo está la cosa y comprarme una que otra cosita. Yo siempre era trabajando pues coordinando las actividades o con Galaxy. Entonces esta vez iré a mirar qué. A mirar y a saludar, porque ya hay mucha gente que me estuvo preguntando que si iba a SOFA no por curiosidad, sino porque ellos van a estar allá trabajando. O
sobre todo en el callejón de artistas, en la exposición de artistas, van a estar ahí. Pues es, hay que apoyarlos. ¿Quién está, por ejemplo? Boris. Fixiorama va a estar. Va a estar Fixiorama ahí. Hay que apoyarlo porque está vendiendo su fanzine 115. Listo, ya quedó pegado esto. Uy. Sí, efectivamente quedó rechambonsísimo, pero pues había que pegarlo. Ahí está, Periera. Ya tiene su ventanita otra vez. Y creo que tengo otra forma de pegarla mejor. Pero pues bueno, ahí está la ventana. Ya tiene otra vez la nave su ventanita. La del puente de mando. Bueno, entonces seguimos con trabajando con este animalito. Se lo volví a despegar esta vaina. Me toca echarle un grumo bien grueso de silicona y después se lo peluqueo como peluqueé todo esto. Así sea un grumo así feo, horrible, así chambosísimo, no importa. Se pega y después se corta. Entonces sí, esa es una cuestión que me parece muy curiosa. Y pues bueno, a la larga hay unas cosas que sí, a la larga son divertidas. Que de todas maneras la gente que se queja de sofá, sobre todo la gente que se queja de sofá, es gente que termina manteniendo vigente el evento. Porque dicen, por ejemplo, es que ese sofá del 2019 estuvo malo, porque es que lo único chévere fueron los juegos de rol. ¿Había juegos de rol? Sí, o otro que diga, sí, pues lo único chévere de sofá fue el Rolling Derby. ¿Había Rolling Derby? Entonces así sucesiva y sucesiva y sucesivamente, es muy chistoso porque la gente que no conocía nada de sofá, pues termina conociéndola y asistiendo a los eventos que sí le interesa. Hay gente que sí le interesa todas esas vainas. O sea, algo de lo que ofrece Sofa le interesa. Si realmente quiere pasar un buen rato o descubre cosas nuevas. Ya hay toda una generación que se ha vuelto geek o tiene alguna afición gracias a lo que vi en Sofa. Y ya nomás con eso, ya más de un generador de actividades. Como yo, o más de un expositor, o más de uno que estuvo allá, pues se puede dar por bien servido. Por eso, porque pues estamos haciendo que la vaina se mueva. Y no solamente que reconozcan el trabajo que uno hace, lo que hago yo, por ejemplo, con Galaxy Sentinels, pues no solamente es eso, sino también que esa persona que terminó descubriendo eso, puede ser un futuro empresario o generador de contenidos, como en el caso mío. Yo cuando fui a la Feria del Libro, yo jugué juegos de rol por primera vez en 1996. Entonces yo me acuerdo que para la Feria del Libro de 1997 yo me fui derechito al stand de la librería francesa y me compré la caja inicial de Advanced Dungeons and Dragons segunda edición. Me terminé convirtiendo en un generador de contenido, o sea que mi propio juego llamado Galaxy Sentinels, gracias a que la Feria del Libro alguna vez hizo algo similar al SOPA, que fue darle un espacio a una empresa muy geek, que en este caso pues es la librería francesa. Entonces, en resumidas cuentas, larga vida al SOPA. No es perfecto, pero está muy bien hecho. O sea, no es malo, Sofá no es malo, para nada. Que tiene sus defectos, sí, pero son cosas que se van corrigiendo a lo largo de los mismos Sofás. Y la idea es que, pues, no tanto la idea, sino que digamos la característica que tiene es que si uno tiene una propuesta para el Sofá y si es viable y funciona y sobre todo se puede generar toda una experiencia, pues se hace. De esa manera fue que yo llegué con Unitec. Yo llegué con Unitec pues para hacer del pabellón de juegos de mesa o Sofá Hobby Center algo mucho más agradable que o mucho más organizado de simplemente ir pasando y que alguien está jugando y le dice a uno, venga y juega.
hacer algo más organizado y ojalá para el 2022 podamos hacer lo que teníamos pensado para el 20. En cuanto a actividades, que yo tenía pensadas unas cosas alucinantes para el Hobby Center y yo sé que en el 21 lo vamos a hacer ahora sí. Yo solo espero que pues sí, llevar el gel y lavarnos las manos y echarle mucho alcohol a las mesas y todo esto, lo que usted quiera, listo, hagámosle. Porque ahí hay una característica muy, muy, muy particular. Siempre esos eventos, y era lo que se le llamaba la gripa de feria. Que usted terminaba tan cansado y tan debilitado, por ejemplo, en la Feria del Libro, que es así, son 15 días, que usted terminaba con gripa y terminaba cansadísimo. Para recoger con cucharita de la Feria del Libro, porque eso sí son 15, 17 días. Sin contar el montaje y el desmontaje. O sea, la Feria del Libro es una salvajada. Los chicos cosplayers que se quejan de tener que hacer el cosplay es porque no han ido a la Feria del Libro a trabajar. Y los que trabajan en sofá no saben lo que es montar un stand en la Feria del Libro. Yo puse un stand de Galaxy Sentinels en la Feria del Libro del 2015 y 2018. Y no termina muerto, no termina chupado, no termina cansadísimo. Sofá es una gozadera. Ahora, diga eso de la Feria del Libro, pero organice la Feria del Libro, organice Sofá. Eso sí es, mejor dicho, para dejarlo a usted para recoger con cucharita. Por eso la gente que se queja, ay, Sofá es no sé qué. Yo creo que Sofá siempre ha tratado de mantener la boletería muy económica. Muy económica. Para lo que realmente, ustedes en otro país del planeta, ¿cuánto creen que costaría entrar a un evento como Sofá? Costaría el triple. Hasta más. O el aforo se vendería con muchísima anticipación por internet, como la Comic Con de San Diego. Eso lo podría verificar alguien como Michael Homero, que estuvo en el Spiel Essen de allá de Alemania. ¿Cómo es la cosa? Esa es la feria de juegos de mesa más grande del mundo, el Spiel Essen en Alemania. Y la boleta no es barata. Estar allá, eso es, no es cualquier cosa. O sea, si usted lleva su juego de mesa a un Spiel Essen, considérese ya dentro de la industria. Y eso lo ha hecho más de un colombiano. Entonces, voy a echar harta silicona esta vuelta. Harta silicona, hijo de madre. Eso no importa que me quede el reguero. No, ya me aburrí de que esto se me esté despegando a cada rato. Ya pongo musiquita. ¿Listo? Salgo de esta vuelta y pongo musiquita porque siempre se me para en este punto. Ah, pero si será Star, Hugo. Ay, Dios mío, no es este, es este. Ahora me va a quemar la mano. No, no me va a quemar, no me voy a quemar, no me voy a quemar. No te vas a quemar. Te quemaste. Pero no me duele. No, quemón ligerito, tranquilos. No hagan esto en casa. Bueno, háganlo, pero con todas las medidas de seguridad, ¿no? Listo, ya le quito todo ese pegote de silicona. Listo, entonces ya les pongo musiquita. ¡Eso! ¿Quién anda por ahí? Venga, a ver, saludamos. Audicia está por ahí, H. Halneck, Ice Wizards y Luis Yati. ¡Uy, Don Yati! ¡Bienvenido! ¡Bienvenidísimo a este espacio! Bueno, ¿cómo vamos con esto? Ya tiene todas las piezas. Bueno, estuvimos chismoseando de Sofá. No sé, Don Yati, qué tanto estuvo escuchando acerca de lo de Sofá. Pero es aclarar que es una convención, que es una feria exposición y que es... que es el Sofá, que es el Salón de los y la Fantasía. Uy, no, esto quedó tan horrible, estaba ahí. No sé, ¿saben qué? Voy a despegarlo otra vez. Despegué otra vez aquí esta ventanita porque se volvió nada.
tengo suficientes piezas transparentes plásticas para ponerle una ventana que sí valga la pena a nuestro amigo el Piraru, Pirarucú, que realmente le puse Piracú. Bueno, entonces esta vaina ya, botémosla, ya. Destruyámosla, destruyámosla. Apagamos la silicona, o apago la silicona porque estoy tratando de acostumbrarme en este programa a no hablar en plural porque estoy trabajando yo solo, aquí estoy solito. Pronto tendremos invitados aquí. Shaman dijo que vendría un día de estos aquí a ayudarme o a hacer manualidades. Entonces, esta nave, eso, ahí le vamos quitando ese pegote, le voy quitando, ay, joder, madre, ¿sí? Le voy quitando este pegote de silicona porque la iba embarrando. Eso, ahora sí. La idea es que esto ya no se vea tanto como una colcha de retazos ni un Frankenstein, sino que al ser pintado de un solo tono como esta otra nave, entonces pues ya empieza a tener consistencia. Bueno, ya tenemos 8 y 5, es hora de cambiar de tercio, como dirían en este infame, esta infame afición de los toros. Pasamos de hablar de sofá. Ya dejando aclarada la cuestión y ya deseándole larga vida a Sofa, pasamos a hablar de El Juego del Calamar. En los que están conectados en el chat, me gustaría mucho saber su opinión del Juego del Calamar, empezando si se lo han visto. Qué interesante El Juego del Calamar. Uy, esto ya estaba que se despegaba también. Lo interesante El Juego del Calamar. Lo voy a hablar si alguien del chat se anima a hablar también. Me ha dicho, no quiero hablar yo solito con esto del Juego del Calamar porque hay mucha gente que muy seguramente querrá dar su opinión con respecto a esta serie. Serie de Nifles. De Nifles. Tanto, me siento como en clase. Mientras tanto, voy a seguir comentando acerca de esta nave. No importa cuando tú haces este tipo de manualidades, no importa que se despegue 10 veces. No importa, eso es lo de menos. Lo importante es que quede bien. Cada vez que lo pegas, lo vas a pegar mejor, va a quedar mejor. Tanto así que vas a poder forzar muchísimo las piezas y no se va a despegar. Si se despega era porque tenía que despegarse y toca otra vez hacerle a la pulidita hasta que ya quede bien pegado. Por ejemplo, esta cuestión que estoy haciendo, que es quitarle los excesos de silicona, pues eso es lo de menos. Lo importante es que quede bien pegado porque los excesos después se quitan. Ahora, estos excesos de silicona no pueden quedar, uno tiene que ser muy cuidadoso porque ya a la hora de pintar estos excesos de silicona son un fastidio. A la hora de pintar. Bueno, estos pegantes ya. Chao, pescado. ¿Cómo vamos aquí? No importa que sea un pegotote de silicona, no importa, lo importante es que quede bien. Entonces voy a echarle su pegototote de silicona aquí también y ya después se limpia, eso es lo de menos. Lo importante son dos cosas, que la silicona esté bien caliente para tener uno tiempo de acomodar bien la pieza, y segundo, que sea lo bastante esa vaina, que quede parecida del otro lado. Para que la pieza uno la pueda acomodar como es. Entonces creo que me toca mantener aquí la pieza un ratico hasta que se enfríe la silicona. Toca tenerla ahí. Entonces, sí, aquí estoy viendo un montón de puntas. Un montón de excesos de silicona que hay que retirar. Listo.
Creo que ella. Esa canción la usan en cuanto a YouTube. Ay, lo que es copyright free, es libre de copyright. Yo recuerdo que cuando yo estudié en la universidad, estudié cine y fotografía, uno para un trabajo académico podía usar cualquier cosa. No había problemas de copyright, que era como se dice, era con fines académicos. Cuando algo era con fines académicos, uno podía usar lo que se le diera la gana. Ahora resulta que no. No sé, están tratando de restringir mucho la libertad de expresión que nosotros habíamos logrado ganar con la invención del internet. Ahí sí vale la pena darle las gracias a gente como Larry Lessig, el tipo fue el creador del Creative Commons. Oh, ese tipo, créame que es uno de los... Deberían hacerle un monumento a ese man. Sí, señor. Entonces sí. Bueno, ¿qué opinan del juego del calamar? Yo ya voy a dar mi opinión del juego del calamar apenas me ¿cómo se dice? Me organizo un poquito aquí. Tratar de mantener limpio, ¿cierto? Sobre todo de todos estos residuos de silicona. Chistoso. Bien. Sí, todos estos excesos de silicona. Fastidio, pero es que es la mejor forma de pegar estas piezas. Todas estas piezas plásticas, la silicona caliente las recibe muy bien, es un muy buen pegante universal. Porque con silicona fría nos demoraríamos el triple. Yo antes lo hacía con silicona fría, por ejemplo, el Piraruku o el Pirakuru, ese lo pegué con silicona fría, yo no sé cómo hice. Y quedó bien, 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 bien pegado, eso sí. Porque uno lo que podría hacer es hacer una unión temporal con silicona caliente y después echarle silicona fría y que se terminara de pegar con eso. De todas maneras el pegote es demasiado, la verdad. Entonces bueno. El juego del calamar. Ya que están tan callados. Sí, verdad que me siento en clase. El juego del calamar es una serie que sí puede tener referentes, como el de esta película japonesa con la que demandaron a la serie. Y lo chistoso es que con esa demanda antes se están haciendo más popular el juego del calamar. El juego del calamar se me hace interesante por una razón en especial, y no es su historia. Se me hace interesante tampoco porque sea coreana. Tampoco se me hace interesante porque sea de Netflix. ¿Saben por qué me parece interesante el juego del calamar? El juego del calamar se me hace interesante por una razón muy sencilla. Y es que le demostró a Hollywood cómo se hace un mercadeo, o cómo se hace popular algo. Y lo fundamental es que sea una historia bien hecha. Eso es lo fundamental. No es más. No es más. Una historia bien hecha, eso es todo. Si es una buena historia... No solamente es buena historia, sino que está bien hecha, está bien grabada, está bien contada. Ya, el resto pues es añadidura. Ahora, no solamente que sea una buena historia, también, sino hay cositas que ayudan. ¿Qué ayuda? Ayuda que
sea novedosa. Y novedosa, eso lo digo siempre en clase, no necesariamente quiere decir reinventarse las historias, porque todas las historias ya se inventaron desde la Grecia antigua. Aristóteles nos condenó por eso, y eso siempre lo digo en clase. Que sea novedosa en el sentido de que tome elementos ya existentes y los potencie, y que sea un punto de vista muy original y muy particular de algo. Esa es una muy buena historia. ¿Cuántas veces no se ha contado el camino del héroe? Desde la Grecia mitológica se ha contado el camino del héroe, Hércules. Pero el camino del héroe siempre será una buena historia si está bien contada. Siempre será bueno. Entonces, en ese caso, el juego del calamar no está contando una historia nueva. Esto de juego mortal es una cosa que nosotros hemos escuchado desde hace tiempos. Tanto así que hubo un chiste muy bueno que la gente cree que es muy novedoso el juego del calamar cuando existían cosas como el juego de la oca. Que el juego de la oca pues era un concurso muy, muy match para los más jóvenes. No sé si los más jóvenes podrían entender cómo es el concurso del juego de la oca, pero el juego de la oca era como una especie de el juego de la vida, o una escalera, que es un tablerito en el que usted va avanzando, y a medida que usted va avanzando pues tiene una serie de retos, y la idea es llegar a la casilla final para ganarse el gran premio. Y era divertidísimo el juego de la oca, y era presentado por españoles. Después salió otro concurso llamado el Gran Prix de Verano, y bueno, pues es de esos programas concurso que lo entretenían a uno de pelado. Y algo de eso tiene el juego del calamar, pero súmele esta cuestión mortal, ¿no? Que si usted pierde el juego, pues muere. O sea, así de sencillo. Muerto, bien muerto. Y esta película japonesa de los dioses, de yo no sé qué más cosa, el juego de los dioses, pues sí tiene esa similitud en ese sentido, ¿no? Que es un juego mortal y que son entidades muy poderosas que te pueden estar matando, ¿no? Esta cuestión de los equipos, esta cuestión de combinan hasta cosas de reality. Rolando Mott, ¿cómo me le va? Se viene en representación del círculo Illuminati. Ya tenemos, ¿cómo se dice? Ya estamos bajo el radar del Gran Hermano. Sí, el juego del calamar tiene eso. Tiene un montón, digamos, de ideas de muchas narrativas que la hacen única y la hacen original. Y vuelvo y digo, pues las historias ya todas están contadas, pero lo novedoso es la forma como se cuentan. Y en ese sentido el juego del calamar le está dando una lección muy bacana a Hollywood de que una buena historia todavía puede contarse, todavía puede ser original en el sentido de que es algo nuevo, es una historia nueva. ¿Y esto por qué está manchando? Ah, ya sé qué estoy haciendo, la estoy embarrando aquí yo. Bueno, trapito. Estas parecen manchas de sangre, ¿no? Ya limpiamos eso. O limpio eso. Dele con el plural. Ah, es que... Uy. Cáspita, recorchones. Zambomba, mire estas manchas. Sí, el juego del calamar me parece muy bacano, es por eso. Rompe el molde, es refrescante. No es mi género favorito, pero apoyo 100% el juego del calamar, es por eso. Porque nos sacó de esa rutina de estrenos, de estrenos forzados de Marvel, y que Marvel es lo único más maravilloso, y que el Snyder Cut, y que el Ayer Cut, y que superhéroes para acá, superhéroes para allá, ya está muy cansón. Entonces por eso el juego del calamar tiene todo mi apoyo, porque pues es algo nuevo, de otro país, no es Hollywood,
y en ese sentido pues refresca el ambiente. El juego del calamar es bien interesante por ese lado. Además que lo mantiene a uno pegado, pues porque uno de verdad no sabe qué va a pasar en el juego del calamar, lo engancha a uno. La mayoría de gente que conozco que ha visto el juego del calamar dice que va a verse el primer capítulo como por probar y se termina viendo toda la temporada. ¡Chévere! Chévere por ese lado. Pues yo tampoco soy de esos hábitos de maratonear series, pero pues si los engancho de esa manera, pues maravilloso. Ahora, sí me gustaría saber mucho los que están en el chat si les gusta o no el juego del calamar, si lo han visto o no, si están mamados de tanto hype del juego del calamar, mejor dicho, ¿qué opinan? Eso es lo que yo quisiera saber realmente. Me gustaría mucho leerlos. A ver qué cuentan. Mientras estoy aquí con la limpieza. Sí, porque realmente estoy aquí con la limpieza porque se me volvió esto un merequetengue aquí. Ya saco esta vaina de acá. Eso. ¡No! Y de paso, pues, vamos a la parte de pintado, que ya son más de las 8. ¡O voy! Bueno, pues vamos todos, ¿no? Ustedes como espectadores, yo como chico de las manualidades. Ese acrílico es bueno. Ahí quedó la mancha. Vamos a ver si se diluye un poco. A ver, ¿de onda mancha? No quiere diluir. Esto llevaría mucho tiempo quitar esta mancha, pero es posible. Sí, se podría quitar si quisiera. La voy a quitar, pero no me voy a poner en esas en plena transmisión. Venga, a ver quién anda por ahí. Sí. Listo. Audicia. H. Yalnek, Ice Wizards, Luis Yati, un abrazo. Rolando Mod vino, se asomó y se fue. Pero bueno, un abrazo. Y si Yesa, pues ahí pegó su saludito. Entonces, me gusta por eso el juego del calamar. Además que visualmente es bien interesante. Podría agregar de eso también que visualmente el juego del calamar tiene un diseño y producción bien bien interesante y no es necesario, es que esa es la otra que también me gusta de la serie, que no se necesita un presupuesto pues increíblemente desorbitante para o exorbitante para poder hacer una historia bien chévere. Tampoco hace falta, no tenemos por qué, mejor dicho, botar la casa por la ventana o tener un respaldo de una gran major de Hollywood para poder hacer una historia bien bacana y bien interesante. Inclusive el juego del calamar me cae mejor que ¿cómo se llama esto? Que La Casa de Papel. Me gusta más, me cae mejor. La Casa de Papel ya estoy sintiendo que se está desgastando mucho en su tesis, en su temática, ya se está volviendo muy repetitiva y se está volviendo muy inverosímil, de hecho. Pues no es este el episodio para hablar de La Casa de Papel, pero pues valga mi postura acerca de este. Fue interesante hasta la segunda temporada. A partir de la tercera temporada en adelante ya, digamos que se empieza a volver ya muy inverosímil, es la palabra. Uno ya está, ay no, pues, ¿cómo no? Ya vas, ya dijiste pues. Entonces, bueno, ya que quedó con estas manchitas mi pobre Matt, bueno, pues para eso es esta vaina, ¿no?
si no tuviera manchas ni desgaste, pues, pero no trate de conservarlo. Entonces vamos a, vámonos con este amiguito. Este amiguito le faltará, esta es mi pregunta, ¿le faltará alguna capa? Yo diría que no. Yo lo que voy a hacer es, hay algunas cosas que recogí de Pinterest que me gustaría mirar con ustedes, ¿saben? Voy a revisar aquí la vaina. Y que estuve recogiendo. Y ahorita les abro la ventana para que ustedes vean también. La idea es... la idea sobre todo es... ver qué colores vamos a usar o qué color voy a usar para las naves, sobre todo esta, que es la que ustedes están viendo ahorita. Entonces voy a abrirlo y voy a abrir entonces el tablero, por decirlo así. Voy a abrir el tablero y miramos. Tablero y ustedes me dirán qué les parece. Y vale, entonces vámonos aquí a lo OBS. Voy a agregarlo aquí. Leémoslo acá, lo leo acá. Vamos a ver. Listo. Entonces, aquí está el tablero de Pinterest y aquí tengo guardados una serie de pines. Y la idea es inspirarnos en alguno de estos. Sobre todo, pues yo tengo por ahí algunos stickers muy bacanos. Este es mi tablero de kit bashing de scratch building. Entonces miren toda esta mano de navecitas que uno puede hacer con piezas recicladas. Vean esta belleza. Bueno, entonces bueno, entonces sería mirar cuál nos cuadraría. Esta, por ejemplo, este. No sé qué les parezca. Es que también habría que ver la forma de la nave, ¿no? Que podría ser ese. Se podría jugar con los... pedazos. Es que la parte de los costados sería la que más nos funcionaría. Veamos este, a ver qué tal. Podrían ir aquí las calcomanías, sí, efectivamente. Pero como es una nave muy tipo automóvil, pues tal vez las calcomanías no es que funcionen mucho. O de pronto sí.
que empezando por la combinación de colores, se podría apelar a una combinación de colores como esta, por ejemplo, que es blanca con anaranjado. Está bonito. Es más, miren todas estas calcomanías como si fuera de verdad una nave de carreras. Me parece muy bacano. Ah, mira, aquí hay más. Sí. Oh, miren, por ejemplo, esto tan bonito. Voy a guardarlo. Veamos. Sí, algo así podría ser. Que aquí es negro, blanco y rojo. Negro, blanco y rojo creo que son unos colores bastante elegantes. A ver si vemos algo de eso por aquí. Ya, por ejemplo, está este azul con rojo, está muy bonito. Azul, rojo y blanco, está muy gringo, ¿no? Muy bandera norteamericana. Están estos. Se podría también trabajar con una franja así como este, ¿no? Por ejemplo, una sola franja con todo esto. Este sí lo voy a guardar, se ve chévere. Prometheus. Man, ni idea, pero esto está bacano. Y que sigue un poco, pues, digamos, la forma de. Aunque tampoco lo veo así, chinos, ¿saben? Tampoco lo veo tan así. Porque entonces ahí lo que habría que hacer es. Es trabajar con cinta de enmascarar. Para los colores. Porque pues el imprimado ya está. Este, ¿qué tal se ve? Puede ser, pero no, no sé, hay algo que no me cuadra de esta. Ah, pues porque no es una nave como tal, sino es un hover. Este. Este sí tiene más pinta de vehículo, ¿no? De auto. Icarus. Está bonito. 20, sí se ve como una nave de carreras. Pero me sigue gustando este. Negro, blanco y rojo, negro, blanco y rojo puede ser, o sea, unos colores muy básicos y blanco. Estoy seguro que tengo por ahí blanco. Puede quedar muy bacano. Entonces pasemos a dibujar, ¿listo? Entonces creo que me voy a ir por algo así. Ahí les muestro. Qué curioso, no lo encontré No lo encontré en mi tablero, sino en sugerencias del mismo tablero. Curioso. A ver qué más hay por aquí. Uno se puede quedar en Pinterest por horas, pero pues bueno, esa no es la idea. Digamos que vamos a usar de referente este básicamente. Entonces yo tengo un montón ahí de calcomanías que nos pueden servir para esto. Entonces pues unas letras así como si fuera, sí, una cosa muy estilo auto de carreras, puede ser. O como si fuera su placa de identificación y esas vainas. Yo creo que uno se podría basar sobre todo en un auto, no, no, en un auto, en un auto, digamos, muy familiar, muy comercial, y meterle una que otra calcomanía. Meterle un poquito de mal gusto a la vaina también puede funcionar. Veamos este aquí. Es que este sí tiene un color muy bacano. Este es como un rojo anaranjado y su decoración es blanca. Es más, de hecho, la nave está como chévere. A fighter created to serve exclusive in the Cold Wars when two mega corporations ran for over who would supply the fleeing weird way colonists. Ve, interesante. Entonces de quién sabe qué mitología y de qué quién sabe qué cosa. Flicker. Ah, pues. Bueno. Entonces ya nos vamos de Pinterest. Claro que ese anaranjado con blanco también se ve bacano. De pronto se podría aplicar a otros. Sí, pero bueno, eso después lo miramos. Entonces, siendo así, volvamos aquí a nuestro amiguito y la idea es pintar. ¿Dónde está la libreta? ¿Dónde está la libreta? Debería estar por ahí la libreta.
está ya casi va para imprimado en negro este amiguito, porque los residuos de silicona ya están, ya eso es lo último. Entonces, si mi libreta no aparece, entonces pues usamos otra cosa. Creo que voy a usar esta de todas maneras, aquí tengo una. Y voy a dibujar el costado de esta nave para luego, a partir de eso, hacer el estudio de color. Aquí está. Bueno, y eso que yo no sé dibujar, ¿no? Pero pues ahí... La idea de este dibujo es entonces pues hacer el estudio de color. Yo creo que voy a hacerle caso a mi querida amiga Tatsuro, a Tatsu, y voy a hacerle un coloreado a esto antes de pasar a la cuestión de pintar. Ole, hace rato no tenía el trazo así de suelto. Está chévere. ¡Ja! ¡Qué bacano! Sí, está quedando una silueta muy interesante de la nave. Que por cierto no tiene nombre. Sería interesante si a alguno de ustedes se le ocurre algún nombre. Que ya tenemos el de la otra, se llama Orca. Nuestra Orca, que es una nave, esta sí es astronave de carga. Ahí la vamos dibujando. Y ahorita les muestro bien porque yo sé que la lámpara se lo traga todo. Bueno, pues dejémoslo así. Ahí lo voy dibujando. Estoy dibujando a punta de esfero, una punta de bolígrafo. Entonces calculen. Hoy es 12 de octubre, ¿no? Que estamos con el cuento de la hispanidad y bueno, en fin. Hay todo un agarrón en redes sociales con eso de la hispanidad. Igual pues. Hay gente que se cree muy, muy inteligente porque defiende lo indígena, y hay gente que se cree muy inteligente porque dice que los primeros son unos chillones, que eso ya pasó, y nadie le pregunta a un historiador qué opina al respecto, ¿no? Eso es la parte más chistosa de todo. Entonces sí, esto del juego del calamar me parece algo muy interesante y refresca mucho y demuestra que la televisión internacional aún no ha muerto. Y sobre todo que Netflix no ha muerto. Porque hay muchos pronósticos que dicen que Disney Plus va a superar a Netflix en cantidad de suscriptores de aquí a un tiempo, pero yo, la verdad, lo dudo. Miren, yo no tengo Disney Plus y no me interesa tener Disney Plus. No me interesa.
Ahí de paso le digo al algoritmo, no quiero Disney Plus. Estoy feliz con Netflix. Hay muchas cosas en Netflix como para andar contratando otras plataformas. Amazon Prime. Miren, si no tengo el tiempo solo para ver Netflix, menos va a tener para mirar más plataformas. Televisión común y corriente, menos. Esa gente que habla de que, ay, que deberían dejar de repetir no sé qué novela. Hermano, ¿usted todavía está viendo televisión nacional? Es más, se la pongo peor. ¿Usted todavía está viendo noticias nacionales? ¿Usted todavía se está dejando meter miedo, pendejo? Vaya, vaya. No me está quedando para nada mal esto. Entonces se supone que esta cabina va así. Y se acabó esa canción. Voy a ver si tengo que reactivar el playlist o... Ah, no, ahí salió la otra. Chévere. De todas maneras, tengo una incógnita muy grande, muchachos, y yo no sé qué ponerle en esta área a la nave. No sé qué ponerle. Siento que le falta algo. Siento que le falta algo y no sé qué es. O sí sé qué es, ¿saben? Le falta como unos propulsores aquí. Le falta un propulsor acá y un propulsor acá. Un propulsor trasero. Yo creo que me imprimí demasiado pronto esto, pero bueno, no importa, pues se le pega, eso lo de menos. Pero de todas maneras, seguirle haciendo el estudio de color a esto. Ya la nave de aquí ya la pasé. Hacerle aquí algunos detallitos. De hacer estos detallitos así, pues el boceto no está para nada mal. Ya entonces, pues después le hago ahí un estudio de color y ahí hacemos el plan de cómo ponerle la cinta de enmascarar para verla pintar como los profesionales. Porque lo ideal se supone que debería ser pintar esto en aerógrafo, pero no hay aerógrafo. Y bueno, y no todos tenemos por qué tener un aerógrafo para disfrutar de esta afición, ¿no? Entonces, ¿cómo hice yo para pintar el pirarucu? Esto fue a punta de pincel. Bien. Entonces ya tenemos aquí, ya tengo aquí el lateral de la nave. La idea de este lateral es pintar o echarle color a este, a ver cómo queda, a ver con ese, cómo queda con este, con esto. Entonces, ¿saben qué? Para terminar, voy a asignarle unas piezas para los propulsores traseros a esta nave, porque siento que le falta, es que cuando yo le ponga, cuando yo le ponga esto a la nave, va a tener un hueco muy grande aquí atrás. Se los voy a mostrar con la otra cámara. ¿Sí ven? Tiene un huequito aquí. Aquí en esta parte hay algo que le falta, porque pues ahí tiene el motor, que es este.
pero siento que le falta un par de propulsores aquí como para darle, no sé. Es que aquí ya está muy abultado y aquí está sin nada. Entonces ya eso lo completaría. Además que la cabina no se la pienso poner todavía, sino ya cuando esté pintado y sí se le pone la cabina, ¿cierto? ¿Sí o qué? Vean, así nomás ya está cogiendo buena forma nuestra nave, ¿no? Vean. Además que hay que pegarle otra pieza plástica a este huequito que queda. Este plástico transparente, pues como ustedes ya se habrán dado cuenta, esto pertenecía a un mouse. Esto era una vaina aquí así. Bonito el mouse, ¿no? Que pensar que esos mouses, esos ratones viejos que de esos ratones viejos que ya no servían porque era de la entrada viejita. De la entrada bien viejita, ni siquiera era USB. Y bueno, y eso, bueno, de todas maneras, pues. Porque tengo, por ejemplo, tendría que ser de a pares, ¿no? Como siempre, como todo tiene que ser par. Y el tercer propulsor, pues sería el grande. Sería el grande que vendría a ser este. Sería el propulsor grande, pero pues hacerlo de a tres. Lo que pasa es que tengo esta piecita, podría ser. Ay, sí, esta piecita podría ser, pero es que está solita. Esta. Está solita esta pieza. Y debería haber otra de esas por acá, pero no la veo. De pronto está en otra caja. A ver, esto es cómo funcionaría. Oiga, estos de hecho funcionan mejor. Y eso sí hay varios. De aquí hay dos. Entusiasmando, estas dos estarían muy bacanas, pero ¿qué le pondríamos delante? Tendríamos que poner algún mecanismo así simétrico que pareciera que salen conectadas al motor. Venga, a ver qué podemos encontrar aquí, así como interesante. Señores, muy bacano el juego del calamar. Volviendo otra vez al rollo. También una larga vida el juego del calamar. Ojalá que con las temporadas no empiece a perder gracia, así como le pasó a la Casa de Papel. Que la Casa de Papel sí cayó en la avaricia y la repetición. En la avaricia de la repetición de la repetidera. Aquí hay otro de estos. Una de estas piezas, ¿qué tal podrían funcionar aquí? Oh, yo no me acuerdo esto de qué es. Esto creo que es de una sumadora o una vaina así. Venga, les muestro aquí.
qué es. Esto podría ir acá, esto podría ir acá. Y esto aquí. ¡Oh, sí! Señores, ¿cómo no? ¿Cómo no que sí? ¿Cómo ño? Oiga, chévere. Chévere. Es, hasta se sostiene aquí solito así. Póngale cuidado. Ponemos este acá, ahí medio lo ponemos. Oye, sí. Lo único es que habría que quitarle esta ¿cómo se llama? Ay, esta cuestión metálica. Después se puede usar para otras vainas, pero entonces vamos a poner esto con delicadeza. Voy a poner esto con delicadeza aquí así. Funciona mucho más, ¿saben? Entonces estas piezas toca prepararlas. Bien. Hay que preparar esas piezas. Hoy atrás también se ve bacancito. Bacancito, sí señores. He encontrado unas buenas piezas para esto. Y aquí estoy viendo otra cosa por acá que se le puede poner a esto. Acá sí, ya les comento cuál es la idea con esto. Sí, yo creería que sí. Démoslo así, esto se devuelve, se quedan estos. Yes. Yeah. Voy a dejar esos. Entonces, ¿cuál es la idea? Esto va. Esto ya va. Muestra a ver si. Oh. Esto ya va. Esto de acá. Propulsores con unas maquinitas aquí atrás. Esto, tecnología de algún tipo que va conectado al motor. Esto es como una especie de distribuidores. Entonces, vamos a dejarlo aquí. La cabina, que va de últimas, pero siempre hay que medirla. Yo creo que en alguno de los programas la idea es la idea sería hacer esa parte de la cabina solamente. Bueno, y también colorear esto en algún momento, ¿no? Pararlo por aquí a la mano. Y estas piezas de aquí. Estos son unos pequeños, pues las piezas que me sobraron del corte de la vez pasada, ¿se acuerdan? Que hice escándalo con el motor tool. Entonces, para no desperdiciar estas piezas que quedaron, se dejan lijadas, bien lijadas, y se van a poner aquí debajo, en este pedazo y este pedazo. Entonces quedan como propulsores inferiores. Y habría que poner otro aquí adelante, pues se pone otro aquí adelante. Este acá adelante. Se pondría otro. Que bueno, podríamos escogerlo de una vez antes de terminar el programa, ¿les parece? Y esta sería la labor dentro de 8 días. Después hablamos de conclusiones de sofá y esas vainas, y también le trabajamos otro ratico aquí a nuestra horca. ¿Listo? Bien. Entonces, venga, escogemos esto ya para terminar. Entonces, sí, sofá. Efectivamente, sofá. Es el salón de los y la fantasía. No es ni convención ni feria exposición. Y el juego del calamar es una clase de televisión contemporánea. Está dando clases de televisión contemporánea.
Entonces, por ese lado, digamos que la cuestión la he zanjado en este programa alrededor de esa idea de que es... ¿Será que este está muy chiquito? A ver, no, esto está como demasiado pequeño, ni lo ven en la cámara. No, está muy chiquito. Eso servirá para otra cosa. Oh, esperad, mirad esto, hostia, tío. Saludo a los amigos de España. Esto está muy bacano. Puede ser, sí. Aprobado. ¡Aprobadísimo! Este será el tercer propulsor. Ya tiene como levantarse del suelo y tiene como propulsarse así. Y de la forma que los he puesto, pues pueden ser perfectamente basculantes. Es que se llaman los tipos de propulsores basculantes, que son los que se pueden dirigir hacia un lado y al otro. ¡Listo! Entonces ya tenemos las piezas, muchachos. ¡Excelente! Faltan 5 para las 9. Eso quiere decir que ya estamos cerrando hoy. Entonces, pues para hacer honor a un buen trabajo, lo que vamos a hacer es a recoger aquí nuestro sitio de trabajo. Mientras, saludo a la gente que me estuvo acompañando hasta este momento, así sea lurqueando. Saludo a Audicia, saludo a H. Halneck, a Ice Wizards y a mi querido y estimado Yati, que estuve metiendo en el canal de él viendo el final de un dorama, pues, o de una novela japonesa que estuvo chévere. Por ahí estuvimos ahí compartiendo bitsitos. Ya la idea es que le voy quitando esta vaina de una vez. La idea es que este canal también tenga apoyos, pero los apoyos van a ser sobre todo de otro tipo, con el Buy Me a Coffee y con el pues la compra de los productos Galaxy Sentinels, y pues con la subasta de todo. Estas naves yo no me las quedo, estas naves las voy a subastar. Ahí les voy diciendo de una vez, esto va a ser subastado. Entonces, pues digamos que no, las naves las voy a dejar ahí. Van a estar durmiendo todos estos 8 días aquí, pero todo este material, además, pues para saber qué es lo que vamos a trabajar, que vamos a trabajar esto, ¿no? Pues vamos a terminar acá y también vamos a trabajar esto. De pronto, le hagamos algunos arreglitos más. Después buscamos qué se le puede poner aquí para terminar de rellenar estos huecos aquí de nuestra orca. Pero eso será dentro de 8 días, cuando tendremos un nuevo tema. Uno de esos será pues conclusiones SOFA, como siempre hemos hecho en todos los programas que hemos hecho, el que hemos hecho de Astarte, primero en el cuarto canal, en Astarte hicimos el cuarto canal, después hicimos el canal Astarte cuando cerramos la fundación. Después estuve en la puerta de Tannhauser en Radio Web 3.0 y pues ahorita estamos aquí con nuestro chisme geek. Y bueno, pues todavía mirando cómo, en qué horario voy a poner el nuevo programa. No sé todavía, eso ténganme paciencia porque estoy yo solito. A Shaman hay que pues permitirle seguir desarrollando la cuestión del videojuego, él les contará en su momento cuando ya lo haya logrado. También hay que preparar esta nave para la pintura, porque pues estas piezas plásticas son muy lisas, entonces pues hay que echarle lijita para que la pintura coja, o por lo menos la imprima. Ya con que la pintura de imprimación agarre, ya de ahí en adelante ya es ganancia. Entonces aquí ya no es tan difícil. Y bueno, entonces pues así quedamos, muchachos. Ya estuve recogiendo esto, voy a recoger aquí la basurita de silicona, sobre todo, que es la que queda después de cada trabajo. Y ay, gracias por acompañarme a hacer estas manualidades, porque fíjense, si yo no hago este programa, si yo no le pongo la disciplina y la voluntad, y eso que hubo dos emisiones que no lo pude hacer, si no le pongo la disciplina ni le pongo la voluntad a la vaina, pues va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado que es, primero, que saliera el programa, y segundo, poder sacar estas navecitas que, no sé, es chévere, me gusta. Y espero que a ustedes también les guste también verme estar en estas manualidades. Ahí miren todo lo que hemos avanzado, sobre todo Orca, que es una nave que arrancó de ceros desde el primer programa. Pues miren ya cómo está, ya está bastante avanzada. Y ya cuando empareje en color y en todo,
Entonces va a ser muy interesante ya como cuando ya, ya dicho, ya cuando salga a, le hagamos la botadura a esta astronave, va a ser bien chévere. Las cositas que hay que arreglarle a esto, pero bueno, eso en su debido momento. Ahí. Ahí le quité un excedente de silicona muy feo que tenía. Y bueno, creo que voy a, ya sé dónde voy a pulirle y arreglarle a esta nave la, dentro de 8 días, que tiene horrible un pedazo. Este de acá tiene horrible este costado, que es donde muy seguramente iría alguna calcomanía de lo que le voy a poner, pues porque bueno, esta también hay que pintarla, ¿no? Pero sí va a tener un look muy diferente a esta, va a tener un look muy diferente a esta. Entonces bueno, son las 9, chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Y bueno, voy a echarle un ojito a ver a qué le hacemos raid. Voy a echarle un ojo a ver quién anda por ahí de nuestros amigos para hacerle raid. Déjenme, yo reviso un segundo. Veamos. ¿Quién anda por ahí? ¡Choy! Entonces, ¡uy! Está jugando Tetris. Maravilloso. Entonces, entonces lo voy a silenciar y ahorita me meto. Hagámosle el raid. Listo. Vamos a ver cuántos sabemos aquí. Sabemos, bueno, un raid de 5. Chévere. Esto. Listo. Entonces, se fue. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Odio con eso, hola, qué cosa tan tremenda. Ahora sí, ahora creo que ahora sí. Listo, entonces nos fuimos. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces en 8 días, ¿vale? Y vale.